amigos de Total Motor, estamos en el Museo de la Moto de Barcelona, ya que hoy inauguran una nueva exposición sobre scooters que recorre toda la evolución de estas motos desde 1916 hasta ahora. Y bueno, estamos con Stanis Soler, que es el director del museo. Cuéntanos un poco, bueno, ¿qué se puede ver en esta exposición? Bueno, pues un poco, como acabas de decir, toda la historia resumida de las scooters, ¿no? Desde las primerísimas a toda la evolución, un montón de marcas españolas que hicieron su scooter y marcas de todo el mundo, y sobre todo Vespa y Lambretta, que es lo que más en España se conocía y lo que más la gente utilizó, pues años 60, 70, ¿no? Y bueno, para ti, ¿cuál crees que es la moto más especial que podemos ver aquí? Bueno, todas son un poco especiales, pero bueno, hay una, la primera, la más antigua que tenemos, que es de una ABC del año 1920, que es prácticamente un patinete con motor, que esto es el inicio de la scooter, ¿no? Y bueno, aparte de esta exposición, durante el año también podremos ver la exposición que está permanente aquí en el museo. Y bueno, ¿qué hay un poco en esta exposición? Hay un poco de todo, o sea, la exposición permanente resume en general toda la cultura de la moto, desde la moto útil en todos los campos de trabajo, de desplazamiento, de movilidad, al campo deportivo, hay muchas motos de competición. Luego hay un espacio dedicado a las grandes marcas del mundo, que también hay un ejemplar de muchas marcas. Y luego hay una parte de moto catalana, de moto fabricada en Cataluña, pues desde la posguerra española, pues hasta la actualidad. Vale, pues muchas gracias, de disfrutar mucho de la inauguración de la exposición. Muy bien, gracias a vosotros, ¿eh? Estamos con Alex López, el responsable de Rieju. Bueno, es una moto que podemos ver en esta exposición porque ha estado ya desde los primeros años fabricando scooters. Cuéntanos un poco. Bien, la verdad es que se presenta aquí un museo que está hablando de tema de scooter. El scooter en Barcelona es el 70% del mercado de motocicletas y es la base principal de movilidad. Esta movilidad con el scooter viene de muchos años. Y nosotros, de hecho, hace muchos años también que fabricamos scooter, actualmente también estamos fabricando scooter, porque pensamos que es la mejor manera en cuanto a movilidad dentro de la ciudad. Y bueno, en esta exposición, un poco, ¿qué Riejus podemos ver? Bueno, en principio tenemos una Riejus, que es la Isar, es una moto del año 59, que era el principio de lo que eran las scooters. Actualmente las scooters que se están haciendo pues no tienen nada que ver con esta tipología de que podemos ver en el museo, pero sí que son la razón de lo que hoy entendemos como una scooter de ciudad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Alex, y que disfrutes de la velada. Muchas gracias a vosotros.